Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehentasunen artean, segurazki importantenetariko bat da Gipuzkoako talento artistikoa sustatzea, ez? Eta ez da gauza kasuala, iruditzen zaigu momentu honetan, inoiz baino gehiago gure talento lokala, gure tokiko talento gaztea bultzatu egin behar dugula, egon badagoelako, eta gainera importantea da, eta gainera jakin badakigu kultura esparruan bereziki momentu hauetan zailtasun bereziak daudela aurrera egiteko artearen munduan eta kultura orokorrean kulturaren munduan, ez? Cuando hablamos de la promoción del talento local, lo hacemos porque creemos que a través del arte y de la cultura podemos conseguir dos cosas. Una, cambiar nuestro modo de pensar. Cambiar nuestro modo de pensar sobre muchas cosas porque el arte y la cultura puede contribuir a provocar reflexiones que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, ¿no? O, alternativamente, aunque no cambiemos nuestro modo de pensar, puede hacer que a través del arte y de la cultura cambiemos la perspectiva desde la que miramos algunas cosas que quizás mantengamos como opinión, pero quizás las podamos ver desde otro enfoque, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? Y todo eso es muy interesante para una sociedad como la nuestra, en la que este tipo de aportaciones, pues yo creo que es imprescindible que sigamos apoyando. A nivel personal, también, o sea, cabe como agradecer el haber estado aquí, bueno, el tiempo que he estado haciendo este mural ha sido probablemente uno de los tiempos de montaje más largos que he tenido, ¿no? Porque claro, hacerlo me ha llevado unos días y he podido coincidir con los demás artistas como en diferentes fases de su trabajo, ¿no? Como preguntar o pues conocer también, ¿no? Como pues no solo las propuestas que ahora las veo terminadas como las veréis vosotros, ¿no? Y que yo creo que están todas muy bien y además son todas muy diferentes. Estoy un poco nerviosa y son todas muy diferentes, pero que además de esto me ha gustado estar, ¿no? Estar en el montaje.